Y es que lo estaba cuidando, lo hizo frente a todos, pues vivimos momentos muy lindos y tiernos de la mano de Jeb y Barcod, quienes conquistaron en una transmisión en vivo especial junto a Woody y May DeAngelo, y donde ambos chicos tuvieron muchísimas cosas interesantes para decir, y donde Jeb destacó cuánto quiere a Barcod. Y es que miren nomás qué momentazos nos regalaron. Ambos actores vivieron momentos muy lindos y tiernos, y donde sin duda nos dejaron en claro que se vienen grandes cosas de la mano de estos talentos. Talentosos chicos, Mike los acompañó junto a Woody y donde disfrutaron varias actividades y donde hasta usando sombreros es como los encontramos. Qué bonito ver a Jeb y Barcod, ¿verdad? ¿Quién no se siente contento de ver esta linda y talentosa dupla? ¿Quién más está esperando lo que serán sus próximos proyectos? Recordemos que se viene Gucci's Bakery, que seguramente vendrá cargado de muchísimas cosas nuevas. Estamos muy orgullosos de ambos actores y pues cuéntenme, ¿quién más está contento por todo lo que vivimos el día de hoy? Déjenmelo saber todo en los comentarios y pues tal como los vimos en escena, detrás de escena también estuvieron pero bien juntitos. Que lo mencionó en vivo, lo dijo frente a todos, pues vamos con Gemini 4, esta vez con 4, quien tuvo un evento muy especial muy temprano, donde tuvo muchas cosas interesantes para decir. El actor se refirió a varios temas y donde dejó en claro que se vienen grandes cosas. Recordemos que tiene una nueva serie programada junto a Gemini y donde no pasó desapercibido cuánto cariño le tienen. Y pues no solamente esto, ya que 4 compartió varios momentos y donde hasta coqueteando lo encontramos. Qué bonito es este lindo artista, ¿verdad? Que siempre nos conquista y nos llena de momentos lindos. Estamos esperando ansiosos lo que serán sus próximos proyectos. Cuénteme, ¿quién más sigue a este talentoso artista? ¿Quién más está esperando lo que será su nueva serie que vendrá muy pronto? Pues déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Quién más sigue a esta linda y talentosa dupla que siempre nos llena de momentos lindos? Mejor disfrutemos un poco de lo que tuvo para decirnos a continuación. Elena, muy bien, Jairo, chai, Vamos con noticias muy serias, chicos, ya que después de que se dio a conocer la salida temporal del actor Pawin, después de los cargos de agresión que actualmente se encuentra enfrentando, aún no se sabe a ciencia cierta si se realizará un comunicado oficial para lo que sería la continuación de la serie We Are. Recordemos que él era parte de este elenco, sin embargo muchos fans han estado pidiendo que lo saquen, ya que quieren que continúen las filmaciones con el resto del elenco, ya que esta serie prácticamente ya se encuentra terminada. Sin embargo, no sabemos qué sucederá con la misma después de la última declaración de la empresa respecto al artista, que prácticamente no va a volver a trabajar hasta que salga un veredicto oficial para que ellos tomen la medida oficial respecto a su trabajo. Y es que, ¿qué sucederá, verdad? ¿Qué creen ustedes? Pues deseamos que se haga justicia y que se arregle todo. Cuéntenme, ¿qué pensaron al respecto? Y es que agárrate que se nos va, y se nos va con todo. Oficialmente ha estado confirmado que Yoon de Yoonitone hará una gira por Asia, donde vivirá momentos muy lindos y visitará varios lugares importantes, entre los que destaca Ho Chi Minh, Taipei, Kuala Lumpur y Osaka, entre algunos de los que visitará el actor próximamente. Recordemos que actualmente él está trabajando como un artista independiente y pues se ve que lo que se viene estará cargado de muchas sorpresas. Y es que estamos muy contentos de ver que le está yendo muy bien a este artista. Deseamos con todo corazón que le vaya muy bien y que vengan nuevos proyectos. Don, por su parte, confirmó el día de hoy que se viene un nuevo proyecto, del cual seguramente nos enteraremos muy pronto. Y es que qué emoción todo lo que se viene de la mano de esta talentosa dupla, que no deja de sorprendernos y conquistarnos a donde quiera que van. Cuénteme, ¿quién más lo sigue? ¿Quién más está emocionado por todo lo que se viene de su mano? Y vamos
Empezamos con buenas noticias, chicos, pues es oficial. Li Do-han se convierte en el primer personaje abiertamente gay en tener un rol principal en un K-drama emitido bajo televisión abierta. El episodio 1 de la famosa serie Wedding Impossible confirmó que el personaje principal pertenece a la comunidad LGBTQ y al parecer, chicos, tendremos también algo de romance. Y es que esta es la primera vez que veremos a un personaje de la comunidad llevando un rol principal dentro de un drama. El famoso drama Wedding Impossible o Matrimonio Imposible empezó con pie derecho recientemente, con gran aceptación en un primer capítulo que lo contó todo. Kim Do-hwan, el actor reconocido en varios dramas, quien da vida a Li Do-han. Estamos muy contentos por este logro, no se pierdan esta interesante historia. Un hombre gay planea una boda con su amiga que es actriz. Sin embargo, su hermano se opone a la unión debido a ambiciones mayores. Y pues sí, chicos, qué emocionante, ¿verdad? Qué bonito saber que tenemos esta representación dentro de un drama. Boy Pavel se fueron más juntos que nunca. Es así como sorprende esta talentosa dupla en nuevas actualizaciones. Ambos chicos el día de hoy sorprendieron ya que se fueron juntos a una sesión fotográfica especial y donde los momentos lindos, tiernos y divertidos no se hicieron esperar por parte de esta talentosa dupla prácticamente desde que se fueron. Y es que no cabe duda que Boy Pavel siempre nos conquistan en cada momento y oportunidad y a cada lugar que van, ¿verdad? ¿Quién no adora a esta linda dupla que oficialmente se está preparando para lo que será sus próximos fan meetings? Entre ellos, uno que se llevará a cabo en Brasil. Qué emocionante, ¿verdad? Todo lo que se viene de la mano de estos talentosos chicos que siempre nos conquistan en cada momento y oportunidad. Cuénteme, ¿quién más lo sigue? ¿Quién más está esperando lo que se viene de su mano? Es que casados como una pareja recién casados es como sorprenden Taebin y Yuwan en una sesión de fotos especial para la famosa revista Wink. Ambos actores se convertirán en la portada oficial de esta edición y donde los veremos sin duda dando muchas sorpresas. La pareja de Love for Love's Sake, que no ha dejado de conquistar y sorprender a donde quiera que van con esa preciosa química, no dejan de conquistarnos y esta vez vendrán en una faceta totalmente romántica para esta sesión de fotos que sin duda se ve que estará buenísima. Recordemos que para esta revista también ha posado Kang Hui y Jinuk, pareja de Cherry Blossom After Winter, también usando anillos de matrimonio. Y es que el amor, chicos, qué emocionante, ¿verdad? Todo lo que se viene de la mano de estos talentosos artistas. Cuénteme quién más está emocionado por todo lo que se viene, pues déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que ha vuelto, ya ha vuelto con todo. Es así como sorprendió ya del Ya Fierce tras muchísimo tiempo, chicos, sin verlo. Recordemos que él ha estado totalmente fuera del foco del público, ya que se ha dedicado por completo a lo que ha sido su cafetería. El artista tuvo la oportunidad de ir a ver algunos de los proyectos con los fans y donde compartió varias cosas interesantes. Y es que miren nomás cómo fue que lo encontramos. Qué bonito está ya, ¿verdad? Recordemos que Fierce actualmente ya firmó con otra compañía y pues se encuentra fuera del país. El artista se prepara con sus próximos proyectos y se ve que se encuentra sumamente bien. Qué bueno ver allá. Estamos muy contentos de volver a verlo. Y pues cuéntenme, ¿quién más lo extrañaba? ¿Quién más se emocionó de ver a este lindo y talentoso artista? Déjenmelo saber todo en los comentarios. ¿Quién más seguía al Ya Fierce? วันเกิดจะมีงานฉลองป่ะเดี๋ยวพูดจัดมั้ยบอกพี่เบิ้มมาจัดให้หน่อยขอร้องล่ะอย่าเอามาแจกเหรอเลือกแค่ไหนชิ้นนึงให้เลือกที่เหมาะกับพี่ให้หน่อยไม่เอาชาเขียวขอบคุณค่ะ